ocupado con el disco, tanto por la promoción del mismo en medios de comunicación como también conciertos. Ya empecé a dar shows del Transatlántico, que es el tour Transatlántico, es este disco donde canto muchas de las canciones del nuevo disco y algunos hits. Pero aparte estoy haciendo todavía participación en el Festival Pop de los 90s con mis amigos de O7, Fe, Caló, Desacado, Seri Rubín, Litz y Jeans, que ha sido muy divertido. Desgraciadamente, pues sí, tengo que despedirme de ese show eventualmente porque tengo que continuar con el trabajo de mi disco y de mi gira. Así que estaré cumpliendo con la gira de los 90s hasta noviembre y a partir de diciembre ya me despido de mis cuates. Pero voy a venir a la Arena de Monterrey el 17 de agosto con este show que trae una producción muy espectacular. Y de mi gira transatlántico, pues obviamente estoy platicando con empresarios para traerla aquí a Monterrey. Lo que tengo muy claro es que quisiera el año que entra, por ahí de febrero o marzo, hacer un show importante en el Auditorio Nacional de México con varios de los invitados de Transatlántico: Alto Roja, David Somers, Rafa Sánchez, Teo Cardalda, los más que pueda. Yo creo que unos 5 o 6 podría lograr juntarlos. Y por qué no, si voy a gestionar, poderlos traer a Monterrey y a Guadalajara, porque si ya están aquí y los trajimos desde Madrid, pues vamos a pasearlos un poco por lo menos ciudades las más relevantes que pueda llevarlos del país, ¿no? Entonces, eventualmente ya les avisaremos de esto. Mis redes sociales todas son Syntec Oficial y ahí estoy constantemente anunciando los venues, los conciertos, las ciudades que voy a visitar. Y actualmente tengo venideros 9 conciertos dentro de la República Mexicana del Pop Tour, 9 como el Transatlántico, y tenemos una gira como de 7-8 conciertos en Estados Unidos, que vamos para Los Ángeles, Chicago, varias ciudades de Texas, varias ciudades de California, en fin. Entonces estoy contento porque todo esto me da mucho, mucho trabajo para estar ocupado de aquí a lo que resta del año, ¿no? Y estoy feliz porque también las chicas Cocodrilo se han colocado en los charts de radio muy rápido, subió sorprendentemente rápido. Estoy también feliz de decirles que este disco Transatlántico pueden estar tranquilos porque no contiene reggaetón, es rock pop y es un tributo, ¿no? Entonces, hablándoles del disco un poquito, la idea me la sugirió la Sony Music, porque nunca en mis 27 años de carrera había hecho un disco donde hiciera tributo a aquellos artistas que me influenciaron de joven. Y todos los artistas le han entrado en algún momento dado, desde David Bowie hasta Paul McCartney, han hecho alguna vez un tributo, ¿no? Y yo, pues sí, fui muy influenciado y muy impactado por estas canciones que llegaron a España cuando yo estaba adolescente, preadolescente probablemente, en la secundaria. La primera vez que escuché Mecano, Hombres G, La Unión, Danza Invisible, Nacha Pop. Y lo que me voló la cabeza de estos grupos en ese momento, ellos venían de la dictadura de Franco, estuvieron muy censurados, entonces son bandas que cuando tuvieron esa libertad de expresión en España, surgieron con toda una identidad muy poderosa, ¿no? En su forma de escribir, en su forma de vestir, en su forma de expresarse, todos eran muy diferentes unos entre sí. O sea, un grupo no se parecía al otro. Entonces luego el nuevo rock mexicano empezó a copiar esos patrones, ¿no? Me encantó porque yo vi nacer ahí ya todas estas bandas como Caifanes, Café Tacuba, Los Amantes de Lola, Bonnie y los Enemigos del Silencio, Kenny y los Eléctricos, donde yo tocaba los teclados. Nadie nos parecíamos unos a otros, todos teníamos ritmos diferentes, melodías diferentes, identidades muy, muy peculiares. Igual que estas bandas, ¿no? Y me adueñé de las canciones y las hice con mis propios arreglos, con el afán de presentárselas a las nuevas. Es cierto que Hombres G, Mecano, tienen canciones muy famosas y son muchas.
Entonces, como que no podía quedar bien con todos, ¿no? Incluso, pues, si de repente los fans me han dicho, ¿por qué no grabaste aquello? ¿Por qué no hiciste eso? La verdad es que yo tuve que ser honesto conmigo mismo, y quedar bien conmigo, ¿no? En el sentido de decir, ¿cuál es tú capaz de defender bien, que te vaya bien con tu voz, que la puedas... Las visualizaba un poco con arreglos actuales, cuál les podía sacar más provecho. Y también cuáles me impactaron, porque por ejemplo, La Unión pegó fuertísimo con Lobo Hombre en París, que me encantaba. Pero a mí me marcó mucho Sildavia. La primera vez que los escuché con el disco de Mil Siluetas, en los 80s, que era un chamaquito yo, Sildavia me pareció mágica, como una fantasía mágica, así. Y es una canción menos popular de La Unión, pero dije, caray, voy a grabarla. Igual que me pasó con Mecano, ¿no? Que tienen tantas canciones muy icónicas, además. Y dije, pues esta canción siempre me pareció genial, porque Nacho Cano narraba cosas como muy simples, muy sencillas, muy mundanas, por decirlo así, como ir al cine, y lo convertía en una ceremonia fastosa, sofisticada, una simple sentada en la butaca con tus palomitas, y te la platicaba con una emoción. Y yo creo que ahí radica la genialidad de ese tipo de letras, ¿no? Y de cómo escribían los hermanos Cano, cómo escribía los cómplices, los de Nacha Pop, que de pronto no requerían, pues, de vulgaridad o de pornografía o de cosas así como morbosas para atrapar al público. Lo atrapaban más con ingenio, yo creo, ¿no? Y por eso escogí el cine. Me pareció un tema, siempre me pareció un tema muy, muy atractivo, ¿no? Desde que salió en El Descanso Dominical. Y solamente con Nacha Pop decidí hacer dos canciones. La de Vístete, que la canté con el original Nacho Vega, y la de Lucha de Gigantes, que cantaba a Toño, que ya se murió Toño Vega. Pero que la verdad es que es una canción que a mí me hubiera gustado haber compuesto yo mismo, ¿no? Entonces por eso decidí. Les iba a decir de mi programa de National Geographic, que también sigue vigente en la segunda temporada. Todavía lo estoy filmando, todavía están saliendo capítulos nuevos. Ha sido algo que me ha dejado súper contento, porque nunca había probado mis cualidades de conductor, pero mucha gente le ha parecido bien, ¿no? La sorpresa fue que lo nominaron a los Emmys americanos, el programa, como mejor programa de lengua extranjera, y fuimos a Nueva York y me tocó estar con los directivos de National Geographic Mundial, y fue algo muy sorprendente. No nos llevamos el Emmy porque nos ganó un documental del Papa Francisco. ¿Y cómo que ganarle al Papa? Pues era un poco pretencioso. Pero sale muy bien, sale muy bien. Estoy en eso, estuve en la película de Trolls, que también me fue muy bien. Y ahora estoy preparando el tema de un programa de televisión de comedia que va a producir mi cuate Pitipón Ibarral, el hermano de Dimeño, que también ha dirigido videos míos. Y estoy también incluido en un próximo tributo que va a salir de la Sonora Santanera, y me tocó un tema muy emblemático de ellos y súper divertido. Entonces me la pasé muy bien en haciendo ese tema con ellos, que va a salir en una especie como de concierto exclusivo en vivo con la Sonora Santanera, y va a lanzar Sony muy pronto, y ese trabajo también va a estar muy padre. ¿Cuál es el tema? No puedo revelarlo todavía hasta que llegue ya oficialmente lo del disco, ¿no? Pero también está el de Los Babies, que salió hace poquito, y estoy muy sorprendido de lo bien que ha jalado ese tributo. Sigo como embajador de UNICEF, tenemos planes desarrollé una campaña importante en contra de la violencia doméstica, que es donde se está concentrando UNICEF ahorita mucho, la violencia dentro de casa, entre las parejas o con los hijos, y tratar de llevar un mensaje antiviolencia ahí, ¿no? Más que en las calles, empezar por sí, con todo el tema de su matrimonio express,
Yo siento que mi amigo ahorita como que está un poquito reponiéndose de eso. No tenemos ahorita fechas, pero yo no me quiero, o sea, más adelante me gustaría retomarlo y si salen más fechas juntos, pues las voy a hacer encantado, porque es otro concepto el show que tengo. Claro. Desde ese punto de vista, hay dos cosas por las cuales yo creo que es un disco valiente. En primer lugar, porque no está siguiendo la tendencia de la moda este disco, y en segundo lugar, porque tocar canciones tan emblemáticas es delicado, sobre todo con los fans recalcitrantes, ¿no? Al principio sí hubo rechazos, ¿eh? O sea, me escribían fans de Los Hombres G, me escribían fans de Mecano. ¿Cómo te atreviste? Eres un descarado, ¿no? Y poco a poco se han ido desvaneciendo sus comentarios. Yo creo que era una cuestión del tiempo, que de entrada fue un poco de prejuicio de parte de ellos. Y poco a poco se han ido dando cuenta, en primer lugar, que tengo la admisión de los originales, lo cual es lo más importante, tengo su permiso. Y segundo, yo traté de hacer este homenaje no para superar a las canciones originales, sino para acercarlas a un público 2017, un público nuevo. ¿Qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú la que me...